que lo mismo que esas mujeres no le han abandonado, su papá, mamá, Dios no te va a abandonar. Queridas hermanas, queridos hermanos, familiares de los desaparecidos y extrañados, ustedes son esas dos mujeres en quien Dios es bendecido. Ustedes han acompañado el dolor y el sufrimiento entre ustedes y han dado a la gente que se ha acercado a ustedes. El problema social que se ha vivido en nuestro pueblo y por qué nació nuestro país. Gracias, Sofía. Gracias, agradecimiento de parte de la municipalidad. A nuestros señores y señoras visitantes. Hoy día, todo lo que verdaderamente se encuentra con grandes autoridades a nivel nacional, regional y provincial. Reciban el saludo cordial a nombre de este humilde pueblo de Cayara, de este histórico pueblo que seguimos caminando en la vida. Asimismo, agradecerles por su presencia, por su participación. A la congresista Marisol Pérez Tello, a la congresista Verónica Mendoza, al ingeniero Ernesto, que nos representa a la oficina de Chemán. A las congresistas electas por la bancada de Frente Amplio. Para nosotros el 14 de mayo significa un día de duelo, de tragedia, de dolor, de lágrimas seguramente. Pero sin embargo, a pesar de las lágrimas, es un día de reflexión, de poder pensar en la unidad, de poder nosotros, a partir de aquí, de Cayara, de ahora, de este momento, encaminar de que nuestro objetivo sea la búsqueda laboral de la justicia. Hermanos, porque este sitio de memoria sea el lugar para rezar a nuestros muertos, para rezar a nuestras víctimas, hermanos que dieron la vida tal vez injustamente, pero que son motivos para pararnos firmemente, seguir adelante siempre con alegría, con nuestro pumpín, para seguir compartiendo esos valores colectivos de reciprocidad, de Aini, de Minca, que poco a poco las vamos perdiendo, pero que en Cayara todavía algunas familias las practicamos. Entonces, porque esta construcción refleje todos esos sueños y aspiraciones. Kai primera piedra tamchura y kusarko, ya parian Cayara yahta, kai mimurian kai picanampa, ya parian guayo kohninchik. Familia Chikunapa, Kaipi Mimurian, Tayuyarinan Chikpa. Hagamos una cadena hasta el punto en el que se vea, para unir estos dos puntos simbólicamente en una oración. Perfecto. Nos cogemos de la mano y unimos desde aquí hasta el punto en el que se pueda ver. Crean en sus apus, crean en la naturaleza que nos sostiene y que es madre para todos. Crean en la vida y en los derechos humanos, estamos unidos por la dignidad. ¡Pobreza! ¡Nunca más! ¡Exclusión! ¡Nunca más! ¡Dictadura! ¡Nunca más! ¡Violencia! ¡Nunca más! ¡Esterilización de forzada! ¡Nunca más! Como hoy día, año 1988, que Cayara ha sido como estas horas en toda la calle de Cayara, rodeado por los ejércitos de nuestro Perú. En las calles nadie caminaba, solamente se encontraban los soldados armados
rompiendo las puertas de cada domicilio, matando a todos los que se encontraban en las calles, acá en la iglesia. Luego se desplazaron hacia Hachoaypampa, el lugar que estaba en cosecha. Ha sido víctimas cruelmente. Yawarwan pilpisqa, wak Hachoaypampa, wayhupim hermano chikuna, wañukurqa, mana yakutumasqa, mana pipa hawasqan, yawarpa hawanpi. Chaymi chay dolor, pena ñuqanchikpa. Chaymi yuyarinchi, señores congresistas, señores autoridades electos, kay kuyay llaqtaykutaya hawari. Para nosotros, 14 de mayo significa, como vuelvo a decir, un día de reflexión, un día de unión, de que nosotros tenemos que unir fuerzas para poder caminar, para poder seguir caminando. No hay reparación que vaya a reponer el dolor que ustedes han vivido y que aún viven. El dolor de aquel 14 de mayo que todavía está vivo es muy grande. Y la reparación no va a estar completa mientras no haya la verdad y justicia. Creo solo así podremos aliviar a ese dolor enorme que han causado. Si no quieren escuchar los fujimoristas, levantaremos el pueblo. No podemos dejar así. No podemos dejarnos que nos pisotean siempre. No levantamos el pueblo. No hay que callarnos. ¡Capitán! ¡Papá! 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 ¡Papá!
¡Santa Zona! ¡Santa Zona! ¡Vamos, carajo, vamos! ¡No vienes! ¡Obra! ¡No vienes! ¡Obra, carajo! ¿Cómo no vas a ver? ¡No es suficiente! ¡Me quieres matar! ¡Otóralo, carajo, otóralo! ¡Ponme la lupa! ¡Ponme la lupa, todos! Por su presencia en este pueblo de Cayara, la tierra inocente, tierra de inocentes cayarinos y cayarinas. Eso es el mensaje, hermanos. Cayara es inocente. Es verdad que toca nuestros corazones
una escenificación, un teatro como lo que hemos visto. Necesitamos estar unidos más que nunca. Sí, recordar como una memoria histórica, mirando hacia adelante. Sí, recordar para que no vuelva a ocurrir. Sí, recordar para sanar esa herida y no guardarlo como un nudo en la garganta. Somos inocentes y otros nos indican como culpables, como motivadores, como terroristas. ¿Cómo vamos a reconciliar cuando no estamos en igualdad de condiciones? ¿Cómo vamos a reconciliar si otros nos miran de manera diferente? Como congresista de la República no puedo menos que pedir perdón por, en representación de este Estado que nos avergüenza. Mi responsabilidad también está en aquello que no hice. Mi responsabilidad está si no me comprometo. Así que perdón por eso, porque han pasado 28 años y recién hoy hemos puesto la primera piedra. Y eso no debería pasar en ningún lugar en nuestro país. Perdón por eso. Pero también gracias, porque hay esperanza. Esas palomas de alguna manera han representado lo que yo veo hoy aquí y quiero compartir con ustedes. A la policía, con nosotros, dispuesta a dar su vida. A unas Fuerzas Armadas que tienen que entender que actos como estos no se pueden apañar. Que si el miedo en su momento los hizo cometer actos como estos, tienen que asumir su responsabilidad. Porque no les dimos las armas para que nos maten, se las dimos para que nos cuiden. Y si no fueron capaces de hacerlo, son las autoridades políticas, no supieron impedirlo, tienen que asumir su responsabilidad. 28 años después, 30 años después, 50 años después, vivos o muertos. Porque Putin llora a sus muertos. Soras llora a sus muertos. Los mató Quispe Palomino, es verdad. Pero durante años le pidieron al Estado que los escuchara. Y el Estado no está presente y tenemos que luego llorar a las víctimas de ese abandono, no regional. Ya lo he invitado 3 veces. Ya no lo voy a invitar más. Ya fue el alcalde de Cayara. Irá el alcalde de Fajardo. Porque hay formas de solucionar el problema de la anemia. Y no al 2021, porque no hay derecho que esos niños hasta el 2021 pierdan oportunidades. La anemia hay que resolverla y hay que resolverla ahora. Le pido que se lo diga al gobernador regional. ¡Bravo! ¡Bravo! Y quiero darle las gracias a ustedes, a los jóvenes del colegio, que nos han recordado lo que se vivió en Cayara. He podido compartir las lágrimas de muchas madres que seguramente se quedaron viudas. O se quedaron sin un hijo, y hasta ahora lo lloro. Ha sido muy doloroso ver cómo nuevamente volvemos a recordar. Pero yo creo que es más doloroso frente a la indiferencia de los demás. Por lo menos hoy han tenido un hombro. Por lo menos hoy hay nuevos rostros que están en Cayara. Por lo menos hoy alguien les ha extendido un vaso con agua. Por lo menos hoy han bajado las autoridades y han dicho que si vamos a tener calor, tenemos calor todos. Y eso es lo que creo que reclamamos. Que la indiferencia del otro termine. Yo quiero agradecer por eso, que hoy han venido con nosotros jóvenes de Lima, de Ayacucho, que no conocen esta historia, que no la han vivido, que pueden ser presa fácil de cualquier mentira, de cualquier canto de sirena. Quiero reafirmar nuestro compromiso de quienes estamos aquí como parte del Frente Amplio, de seguir luchando al lado de ustedes porque se garanticen los derechos, porque se garanticen los servicios básicos, porque se haga justicia por nuestros deudos, porque se mantenga la memoria y porque construyamos juntas y juntos una patria digna para todas y para todos. ¡Causachun Cayara! ¡Causachun! ¡Causachun Ayacucho! ¡Causachun! ¡Causachun Perú Suyunchi! ¡Causachun! Familia Arcona Chinca, Mama Iriporja, Cajaya Cotegamoni, Cuscam Sunita Sayasun, Cuscam Sunita Sayasun y Cuscam Justicia Caruasun. Cuenten con nosotros, somos hermanos y hermanas, hemos venido acá porque hemos querido acompañarlos a ustedes, hemos querido escuchar con ustedes, rememorar con ustedes y decir que nos parece que 28 años después no puede ser que aún no sepamos quiénes son los verdaderos culpables, no puede ser que aún el Estado no entregue la información que tiene que dar para que podamos encontrar a nuestros muertos. Hay más de 15.000 que nos faltan
Y por eso nuestro compromiso con la ley de búsqueda, por eso nuestro compromiso con los derechos humanos y nuestro compromiso con ustedes por la lucha por el agua, por la lucha por la tierra, por la lucha por la justicia. Y quienes asumimos la responsabilidad de ser congresistas en este nuevo periodo, lo hacemos sabiendo que tenemos un gran compromiso con nuestro país, con los tantos hombres y mujeres que han luchado por la justicia durante décadas, con esas madres que aún siguen llorando a sus hijos, a sus esposos, por esos hijos que aún buscan a sus padres. A ellos nuestro compromiso y ellos serán las personas que valoramos su trabajo. Manas apayayquis y chascalquis, caipi cascanico, no están solos, estamos acá con ustedes. Tania, vamos a estar juntos en la luz. Compromiso de estar juntos con los 20 congresistas del Frente Amplio, con Verónica Mendoza. Vamos a buscar justicia. La justicia tiene que llegar tarde que temprano.